podrán ver, que sería acoger a los del comercial. Faltaría todavía oficinas, algunos laboratorios, faltaría algunos cursos y sería la implementación de todo el sector comercial. Luego, en la tercera fase, sería la implementación de dos talleres. El primero en planta baja, el taller de artes gráficas, y en segunda planta, el taller de electricidad industrial. Y eso ya daríamos cobertura al otro sector, que sería el área industrial, que actualmente contamos con unos 600 alumnos en el área industrial. Y daríamos cobertura a esto. Aquí nos están colaborando gracias a la ayuda del gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Almenares. También nosotros hemos puesto unos recursos propios de la escuela y nuestra inspectoría salesiana de Bolivia nos están colaborando. Les agradecemos de antemano a todos estos benefactores que con su ayuda están contribuyendo a la educación de nuestros jóvenes en bajos recursos. El gobierno de Cantabria nos ha ayudado con 1.746.173 bolivianos, hablamos. El Ayuntamiento de Madrid nos ha ayudado, nos está colaborando con 1.492.781 con 47 centavos. La Fundación Almenares nos está colaborando con 828.797 bolivianos. A esto nosotros como escuela hemos aportado 700.000 bolivianos de escuela, propios recursos propios nuestros. Y la inspectoría nuestra está aportando con 1.323.326.000 bolivianos y un préstamo que nos estamos haciendo de 1.895.951 bolivianos. Total, la primera fase de 20 aulas está costando 7.992.029,30 centavos. Eso es los aportes que nos han ido enviando el gobierno de España con estas ayudas también, ¿no? Y la parte de nuestra inspectoría y de la escuela. Sí, el proyecto se ha pensado primero para poder dar una fuente de trabajo a todos estos jóvenes que son necesitados. Y esta fuente de trabajo vemos que es posible porque muchos jóvenes que han salido en los años anteriores han podido encontrar un empleo, han podido asegurar un poco la subsistencia también de ellos y de sus familias. Pero también tenemos que tener presente que la mayoría de los destinatarios son mujeres, son jóvenes que necesitan un apoyo económico para poder organizarse y para poder también formar familias. Y por eso se busca de dar la oportunidad de encontrar un trabajo estable en las distintas oficinas y en los distintos lugares de trabajo de La Paz y El Alto. En el futuro es que haya la inserción laboral de todos estos alumnos y alumnas y sobre todo buscar de ayudar a las mujeres que más difícilmente pueden encontrar trabajo. Y también se piensa de poder atender a más número de personas para que puedan aprender una profesión. Otro de los puntos se dirige a poner en marcha un departamento de orientación e inserción laboral y género para orientar a los estudiantes respecto a las distintas carreras que se oferta y posterior inserción hacia el mercado laboral, con un seguimiento desde el instituto. Asimismo, se introducirá el enfoque de género en todos los procedimientos académicos y administrativos del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco El Alto. Para este propósito, se contrató a la señora Adriana Guzmán y un equipo de profesionales para poner en marcha la implementación de este departamento de orientación e inserción laboral y género. Este personal inició su trabajo desde el mes de marzo de la presente gestión. Aparte de la construcción, tiene sus componentes.
uno de esos componentes es, digamos, el ayudar a los demás, además, digamos, enfocarnos en la educación, para que, digamos, los jóvenes estén más atentos a las opciones que tienen. Por ejemplo, aquí el Instituto Don Bosco nos ofrece grandes oportunidades, como por ejemplo, digamos, enseñarnos los valores, además de eso, enseñarnos, digamos, a cómo comportarnos, y además de eso, digamos, bueno, a demostrar que ese instituto es uno de los mejores, que está capacitado y que nos da un mayor énfasis a la educación. Quizás complementando es que acá no es solo la formación profesional, sino es la formación humana que se le da como persona, como tal, a cualquier estudiante. Entonces me parece que es algo que carece muchas de las demás instituciones que ya existen actualmente en nuestro país, y eso es algo bien importante, no solo para nosotros como profesionales, sino para la misma sociedad en la cual estamos nosotros, vamos a desempeñar nuestra labor. Entonces nos parece que es algo bien, bien importante trabajar en ese aspecto, porque como se dice, ¿no? Tenemos que ser buenos profesionales, pero también buenas personas. Entonces esa es la visión del instituto, ¿no? Me parece, y eso es bien importante, una vez más recalcando, agradecerles, ¿no? por la ayuda que nos están brindando, por ese financiamiento, porque eso es para el bien de todos los alumnos del instituto y para aquellas personas que también desean ingresar y lo vayan a hacer. Y tal vez pedirles que sigan con este tipo de incentivos, que sigan con este tipo de financiamientos, porque es bueno para nosotros, porque de esa forma no solo nos ayudan a nosotros como personas, sino ayudan a la misma sociedad boliviana a mejorarnos, a seguir saliendo adelante como personas, como contadores, en nuestro caso se podría decir. Eso, me parece que es eso. Bueno, también, ¿no? Dar gracias a Dios y, bueno, también dar muchas gracias a los financiadores que han elaborado este proyecto, ya que, digamos, en algunas instancias, digamos, yo creo que era muy necesario dar gracias porque, digamos, los estudiantes vamos a tener nueva infraestructura y de que esas personas sigan el espíritu de Don Bosco, que era el de ayudar a los jóvenes para que, digamos, nos capacitemos y no estemos, digamos, en otros ambientes que no son confortables.